deben entender que la vida universitaria es diferente a la del colegio, porque requerirá nuevas y sugerentes cualidades. La universidad contribuirá a generar disposiciones, perspectiva y fundamentalmente, como ya expresamos, vocación intransferible, vital y conductora. La Universidad de Ciencias y Humanidades les ofrecerá las mejores comodidades, como ya lo están comprobando: infraestructura, biblioteca física y virtual, amplias y modernas instalaciones, laboratorios, gabinetes, centro de investigación. Bienvenidos a las aulas de la UCH, que los espera con emoción y expectativa, porque ustedes son la forja de un nuevo Perú. Uno debe de tener algo en esta vida que es afán. Afán. Uno debe tener afán. Es muy difícil, o sea, no es fácil. Hay, incluso aquí en nuestro país, otras universidades que pueden tener más posibilidades, pero fuera del Perú, miren, en Brasil, en Colombia, las universidades son extraordinariamente, digamos, tienen muchos recursos, no solamente recursos bibliográficos, sino también recursos de investigación, etc. Acá no los tenemos, pero si tenemos afán, podemos tratar de suplir esa precariedad con nuevas formas de conseguir la información o nuevas maneras de encontrar un camino más fácil hacia ese horizonte que nos vemos, ¿no? Yo creo que la universidad lo que nos permite y lo que nos ayuda no es necesariamente tener conocimiento de un asunto, hacer técnicos en otro, no. Lo que nos permite es, en primer lugar, tener esa vida universitaria necesaria, urgente de vivir, con la urgencia de la juventud, y además aprender a tener un cierto movimiento de las neuronas. Eso es lo que aprendemos en la universidad, a usar el cerebro, literalmente, a usar el cerebro. Todas las técnicas, todo eso se puede aprender, eso sí, pero a usar el cerebro, poco a poco, a usar el cerebro. Tienen ustedes que pasar 5 años en esa universidad. Ustedes tienen que asumir la responsabilidad adulta de saber que están en una cantera de cultura humana, de desarrollo mental. ¿Y qué implica esos desarrollos? Ese desarrollo les permitirá pasar de individuos con cuerpo, con cerebro, a ser individuos con personalidad, no solo a ser personas. ¿Qué les va a dar la universidad en el desarrollo de su personalidad? Les va a desarrollar la inteligencia. Cuando yo estudiaba en las facultades de medicina, me habían dicho que el cerebro humano tenía 100.000 neuronas. Cuando me gradué y viajé al extranjero a hacer mi posgrado, aprendí que las neuronas que existían en el cerebro habían sido nuevamente contadas y eran 100.000. Ahora resulta que tenemos 100.000 millones de neuronas. ¿Ustedes se imaginan el universo que hay dentro de su cabeza? Tienen que cuidar al cerebro más que al pelo. Las chicas cuidan su peinado. Los chicos se hacen peinados estrafalarios a veces. Muchas veces ni siquiera eso, porque se encajan un gorro que no se lo sacan ni para dormir, creo. Eso implica que el cuidado es exterior de la persona, no de la personalidad. Hay que cuidar lo que es el ser humano, el ser. Están contentos y felices de estar en una universidad como la que están ustedes. Es una universidad joven, pero que ha logrado un prestigio muy grande. Tanto que a mí, que tengo más de 50 años enseñando en universidades, he comenzado como jefe de instrucción, jefe de prácticas, he llegado a rector, ahora soy asesor, profesor en posgrado. Sin embargo,
me privilegia el estar con jóvenes como ustedes, que son la esperanza del país y del mundo. Parece una ceremonia muy simpática, muy oportuna y además muy afectiva. Creo que un centro de cultura superior tiene que cultivar también los sentimientos y las relaciones humanas. Yo felicito a las autoridades por esta actividad. Estoy sorprendido de su magnitud arquitectónica, del número de alumnos que han ingresado. No conozco las interioridades, pero estos elementos a los que me he referido demuestran que hay un progreso que espero sea indetenible y que esta universidad, este lugar, tenga las otras escuelas y facultades que necesita nuestro país. Un saludo muy especial, mis felicitaciones también muy especiales por este logro y, como he dicho en la participación mía hoy día, que es el pasaje de una frontera, no solamente en edad cronológica, sino y sobre todo en edad mental. Que la universidad les dé todo lo que ellos necesitan para su desarrollo integral. Necesitamos en el Perú ciudadanos que no solamente sean buenos profesionales, sino que sean buenas personas con personalidad definida y con derechos y obligaciones que sean modelos para todos los demás peruanos.